Hola, hola mi gente linda de Perú Joven TV. Nos encontramos exactamente en Puente Piedra. Estamos acá en el local La Pichanguita de Silverio porque hemos venido a ver el elenco más famoso de Cajamarca, el elenco El Gafo. Así que ya lo saben, chicos de Perú Joven TV, a regalarnos corazones y muchos me gustas. Al elenco más importante de Cajamarca, al elenco de humor, elenco El Gafo. Quiero pedir un fuerte y caluroso abrazo para el elenco El Gafo, por favor. Míranse los abrazos de Cajamarca. Seguimos acá en la espera y la gente quiere verlos en vivo. Estamos mirando ahí al creador y al cerebro de todo El Gafo. Pues es la cabeza de todo, ¿no? Es la cabeza y el cerebro de esto. Tenemos bastante gente esperando. Todo el mundo está a la espera del elenco El Gafo, ya que este elenco se ha vuelto famoso. A ver, y ahí viene una de las integrantes, la Fanny y la comadrilla, Zarela. Muy guapa ella, con esos ojos verdes hermosos. Y la comadrita también, y la comadrita. Ya acá viene Checha, Checha. A ver, Checha, no. Están justamente subiendo. Edgar, el Checha, la Fanny. La gente está en la espera acá correctamente de todo el elenco. Están muy contentos por todo el elenco. En la gran espectacular, Fanny, vengas a los aplausos, señores. Los hinchas, por supuesto, también de la comadre Zarela. Vengas a los aplausos, Cajamarca. A ver, ahí está Zarela. Momento provincio para la comadre Zarela. Escenario y la imagen importante, damas y caballeros, por supuesto, de los compadres con nosotros, damas y caballeros. Vamos a llamar ya al gran espectacular Héctor y al gran espectacular, por supuesto, el César. Míganos el aplauso por acá, por favor. Míganos por acá en el escenario, maestros. Ajá, ahí está. El aplauso público. Cajamarca tiene lo suyo y siempre lo ha demostrado con orgullo, señores. Aquí está mi compadre Héctor, hermano. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Héctor. Tu saludo a todo el grande público que hoy nos honra con su presencia. Buenos días. Ay, Dios mío, tanto esperar, ya estoy aquí. Hasta ni a mear por esperar. Ay, Dios mío, después ya, mire ya. Nada, dijo. Yo tan feliz de estar aquí con todos ustedes. Tanto esperado este día. Ah, ya no sé más qué decir, pero estoy muy feliz. Ay, yo casi me quemo adentro, pensé que era un horno. ¿Te ha chocado el clima, di compadre? Casi le ha dado el soroche, di compadre. Oye, compadre, casi me muero, casi me pasa el camión, más allá todavía. No, pues miren, lo que pasa es que yo y mi compadre hemos venido en camión de papas. No encontramos para el aeropuerto, ¿sí? Oye, compadre, ¿no sabes? Compadrito. Y ya, pues dijo, mira, ve, cuéntales, pues, ve, ¿cómo te ha ido en este mes, compadre? Compadre, dijo, ¿no sabes? Hasta la China me ido. ¿A cuál China? ¿La Filomena o la María? No, ve, al país China, compadre. Ah, compadrito, has ido a la China. ¿No sabes? ¿Qué, ¿sabes cómo se dice barrio pobre en chino? ¿Que ya sabes hablar chino ya? Dijo, talam. Yo empecé chino, yo empecé buenense. A ver, ¿cómo se dice barrio chino, barrio pobre en chino? Chingagua, chilú, chingas. ¿Qué tal, compadre? ¿Nyañay? No, mira, ay, compadre. Mira, compadrito, dijo, aquí hablando lo serio. Ya. Chino hablas, te dijo, hasta mi perrito, mi abuelita, compadre, se contrafase. Si quieres, pregúntame. Ya, a ver, ¿cómo se dice señorita en chino? Oh, señorita en chino. Se dice, no te ha usado, pe, compadre. ¿Y señora? Señora, te ha usado, pe, compadre. Ah, te ha usado. Ya, ¿y abuela? Abuela, ella está oxidado, pe, compadre. ¿Tu suegra? No, compadre, ¿ya ves? Qué lindurura dijo, ¿ya ves? Yo también sé, compadre, mejor. Hay que dejar de pelear ya, a ver si sabes unas cuantas palabras cajachas. ¿Qué me vas a hablar? Dijo a mí de palabras cajachas. Yo, hermano, dije que me criaba ya comiendo mote. Ya. Vamos a ver si la gente del público sabe las palabras cajachas. A ver, vamos a regalar un par de zapatillas a una china que se suba y sepa qué palabra significa palabras cajamarquinas. A ver, toque una china, toque, gana, una china, toque. ¡Las pilas! ¡Ah, pobre chinas! También se hacen de jugar ustedes, ¿sabes? Se hacen las gafas. Se hacen las gafas, ni tanto, miren que pasó para venir para acá. Al toque una china que vea porque le regalan
Véngase por acá, por favor, una soltera. Mira, que suba una china, pero que sea soltera. ¿Soltera? Una que sea buena y como mi compadre. Buena y que tiene que ser. Y sobre todo que se sepa mover, ¿di? Todos un baile, primero. Ya. Sube, sube. A ver, una china, pega, toque, no va. Apura, mi china. Una china, buen engue, por favor. No, china. Ya, 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 hay tickets, pues, a ver. Ay, ay. Esa gentecita linda, dijo, de atrás, ve. Ya, ya, ya. Y dijo, paisitas, qué lindurura, pa' que ellos ve. Uña. Ay, compadre, agárrame, compadre, agárrame. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hola, ¿qué tal? Compadre. Sin beso, sin beso. Ya. Pero, compadre. ¿Qué? Un bailecito tiene que hacer de entrada, si no quieres, compadre. Claro, a ver, una entradita. Una cajacha. Una entradita nomás. A ver. Ña, ña, el hijo, no hay más. ¿Qué hace curura, compadre? Esta chica, mira, rogado. Compadre, ¿cómo que me recetaron el doctor, creo, ¿eh? No vale, compadre, aquí no que te quedes, mejor tienes que volver a tu tierra. Uy, compadre. A ver, dijo. Dale, dijo, paisito. A ver, vamos a ver. Ya, compadrito, mientras van a listar la música. Compadre. A ver, a ver. Ya, dijo. Vamos con la primera pregunta, compadrito. A ver. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Dale, tú, compadre. A ver, dijo amiguita, a ver, te voy a hacer la primera palabra cajacha y me digas su significado, ¿ya? ¿Qué significa? Ayunturazo. ¡Ay, se está! Ahí está, dijo. Muy bien, así lo ha sabido, dijo. Cuando se agarra la meadera, si uno usted se ayuntura, ¿sí o no? ¡Claro, pues! Ahí está, dijo, mi gente de Cajamarca, conoce, pues, dijo, taquitos. Sí, compadre. A ver, la frase que siempre uso, para ti, ¿qué significa? Pues, ¿qué? ¿Qué significa? Y que todo lo puedes. Pues claro, pues. Ña, ña, dijo, no hay más. Nah, esta china. Compadre, aquí acá, viene acá, otro. Acá, llegó la competencia. Ay, ya, dijo. Dale, compadrito, dijo. Pero, vamos a ver. Pero un bailecito, pero, un hombre. Baile. Nada más, de 10 segundos, 10 segundos. Ya, de 10, un baile de 20 segundos más. Dale, vamos, compadre. Dijo. Listo, por favor. Compadre, las ultimitas dijo para dar el premio ya también para que entre y la coma con la manecita, ¿ya? Una de las dos se va a ganar las zapatillas. Sí. Para su novio. O puede ser para el vecino también. Para la trampa, de repente, compadre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a venir con la trampa para acá? Ya, bebé. Ah, no, dice. Estas chinas maldiciadas, dijo, compadre. Ya. Suéltame. Ya. La que no sabe, levanta la mano, ¿ya? Claro. Ya. Dale, compadre. Tiene que saber mis frases que siempre uso. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Los verdaderos hinchas de los gafos. Ya, a ver si son verdaderos hinchas de los gafos, dijo B. ¿Cuál es la frase que Shesha más utiliza? A ver. Uy, ay, ay. Vámonos. Buena, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Una más. Una más. Otra frase más. Ay, 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 primo. Ay, ay, ay. Otra. Dos. No. A ver, otra. Tú, a ver, tu chile. No, te conozco, dice cabrón. Uy, ay, ay. Ah, ay, Dios Padre Celestial, digo. No. Vamos con la segunda, pues.
A ver, la segunda pregunta. ¿De quién es el hijito de la comadre? ¿De ella o de mí? De mí, mira. Del Valdez. De los dos. Hoy. Compadre, de repente podemos ser chutes. ¿Quién sabe? Bueno, pues, compadre, esto ya está en duda, tenemos que comprobarlo, dijo. Ahí dijo, mi tía Andrea mañana va a mandar los exámenes de violín. La Fanny está escuchando, la Fanny está escuchando. Callado, callado. Ya, mejor cambiamos de tema, compadre, ¿ya? Ya, La última pregunta, y aquí para la ganadora, de repente tienes otra más. Va, 2-0. ¿Qué significa la palabra shalga, shalga? Shalga, shalga. Shesha, dice Shesha, ¿por qué? Porque está mal hecho, pues. Shalga, shalga significa mal hecho, chinas, mal hecho, como mi compadre, ve. A la shalga, shalga lo han hecho. Eso sí. En pase de uno lo han hecho, miren, ve. A ver, una más. La última, compadre, y aquí para la ganadora ya. ¿Qué significa palangano? Pituca. Pituca, chorada. Pituca. Hoy están a 1-1 y ahora cómo desempatamos. Una más, mi compadre. Mira, me dijo. Aplausos del público, vamos a hacer. ¿Quién es la ganadora? Nada más, compadre. No, mejor hay que definir con un bailecito. Compadre, aplausos del público, aplausos del público, compadre. Vamos a ver. Aplausos para aplausos, dijo, para la Raquelita, la más fiel de aquí de Lima, ve. Aplausos para la Raquelita, gente. Debías pagarles, aunque sea antes de subir, pues. Ay, que me hace richil. A ver, gentecita, dijo, a ver. ¡Aplausos para la Gaudí! Otra vez. A ver, tú hazlo ahorita, compadre. A ver. Estoy medio en duda, Gaudí. Ella va a ser la número uno y ella la número dos. A ver, palmas para el número uno. Nada, never. A ver aquí, para el número dos. ¡Ay! Ninguna. No sé, compadre. Oye, o para el público, creo, Una zapatilla cadunda, el compadre, porque se va. O para el público, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? No sé, compadre. Para el público. Ya, compadre. Dale. No. Bueno, pero. Un baile, dice un baile, y ahí nos vamos ya. Pero la barra va bravo. Un pequeñito baile y el público decide ya, compadre. Ya. La que baila mejor, Taitits, aunque sea un perreo intenso, que lo metan, compadre. Bueno, movido. ¡A zapatear! ¡Oigo, Mario César! ¡Héctor! ¡Así! Sa, ¡un aplauso bien fuerte para la número uno, tantitos! ¿Qué fue? Perdió, creo. No sé, medio... A ver, aquí. Asustados, todavía se han quedado asustados con el baile de Shesha. Aquí, para el Shesha, la pareja de Shesha. No hay más. Ya, dijo, hay que aceptar también, dijo compadre, la derrota. Aceptar. Siempre lo feo. Compadre, me habrás ganado la chinita, pero acá te gano yo. Ay, Dios, Padre Celestial, Taquitos, dijo. Bueno, ahorita sí, Taquitos, les vamos a dar el pase, al animador, para que siga presentando, para otras sorpresas más, ya volvemos. Ya, vamos, pero antes de ello, voy a regalar. Entrega, cuidado, este lo lleva a su casa, entrega. A Raquel, se ha llevado las zapatillas de Punto B. Fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Oye! Gracias a Punto B, Taquitos. Gracias, Punto B. Véngase los abrazos, por favor.
Una vez más que jamás, a ver que se escuche, por favor, los aplausos para los compadres. Por supuesto, para Eindor y para César, que se escuchen los aplausos. Cajamarca, que se escuche, por favor. Ahora sí, momento propicio, damas y caballeros. Por supuesto, para poder apreciar en el escenario a la imagen importante de las comadres. Ahora sí, véngase por acá, por favor. La comadre Sarina recibió con un fuerte caloroso aplauso de Jamaica. Si ahora véngase por acá, por favor, también. La comadre Juli. Y el aplauso público. Hasta Marina Sarina. ¿Cómo estamos, Arelita? Buenas noches, encantado de poder pues, tenerte en este gran escenario y que mejore en la ciudad de los Reyes Lima. Arelita, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ay, me moví un poquito y me quedé sin resuello. Estoy medio gordito la vejecera. Ay, comadre, también mucho lo menea, pues. Ay, meneo y meneo usted. Tenemos que menear, ya tantos chols que han venido a mirar siquiera. Para eso están en su planta, pues, ¿sí o no? ¡Claro, cochín! ¡Ay, comadre! ¿Cuántos solteros habrá esta noche? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos llevándole a por todos! Más respetación a tu viejo, gafa. ¡Yo tengo que buscar! ¡Sí, pues! ¡Viejo hasta el sordo, pues! ¡Ay, qué descarada! ¿Qué pensará la gente que somos arrechismas, gafa? Ay, comadre, también quieres la santa, si no eres. Cállate, ¿quién quiere saber? Es entre las dos que queden nuestros secretos. Ya, ya, comadre, ya, mi caño, ya. Ay, 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 comadre. A ver, ¿cómo está la gente de Lima? Ay, 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 qué lindas chinas, los cholos, provincianos, mira. Los provincianos, que le dan la mano a todos los provincianos. Ay, 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 qué lindo soy. A ver la gente de Cajamarca, ¿dónde está? ¡Ay, todos son de Cajamarca, ¿Por qué crees que está llenecito esto? A ver, ¿dónde está mi gente de Chota? Yo soy de Chota. ¡Cutervo, Cutervo, Cutervo! ¡Eso! A ver, ¿qué más? ¡Lajas! No hay lajas. Solo mi tío, ¿te apoyame? ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Uy! San Miguel. Ahí está. Selendín. Ay, ay, estas chilicas están toditas aquí. San Marcos. Ay. A ver, mi gente de Jaén, ¿dónde está la gente de Jaén? Bonito. Ay, poquito han venido hoy. Bambamarca. Ay, ay, ay. Ay, dicen que los bambamarquinos tienen plata como cancha. Ay, comadre, vos solo interesada vienes para acá hoy. De eso se trata la vida. A ver, ¿dónde va mamá? ¿Conta? Ahí está, ven, cholo, para acá. Ay, ay, ven, ven. Ven para acá, el de blanco, ven. Ven, pues, ven. Te vamos ven. A hacer probar una besita, ven. Apurra para que te menee la comadre. Ven, 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 corre, corre. Que venga con su cuerpo. A ver, ¿uno de Jaén? ¿Dónde están los cholos de Jaén? A ver, ¿qué es? Ay, no. Pero cuidado, te es borracho, ¿ah? No, ay, ya. Comadre. Sí, sí, sí. Hazlo pasar, él va a ser el dichoso de. Ay, 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 comadre. Mira, tremendas piernas hoy. Es mi jugador. Ay, Dios santo. Pasa,
cholo. Ay, 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 mira. Ay, viejo, yo no sé para qué no cuidas tu mercancía. Ay, comadre. Descriptas preñada. El jugador no que me hablas. Ay, Fanny, cállate, ¿cómo me estás haciendo quedar ya mal ante la gente? Mira, voy a juntar un llaverito, comadre. Ay, ay, oh. Dice que tiene bastante leche. Pasta, pa' allá, medio, me das miedo. Pasta al lado de mi comadre. A ver, ordeña, comadre. Ay, pa' vos cae, ¿sabes qué? Un chistecito. ¿Qué sale del cruce del burro con una coneja? Ay, ay, ay. Los ojos de la coneja, comadre. Tus ojos, comadre, tus ojos. Mira, comadre. Pasa tu payasito al lado de la Fanny. Voy a botar mi llaverito, comadre. A ver. Mira el cholo. Ay, ay, ay. A ver, a ver. A ver, poca. A mi grupo de WhatsApp, a mi grupo de WhatsApp. Ay, ay. Ya, pero para allá también hay. Para allá también. A ver, a ver. Lo acabaré, pues. Ay, mi acabar. Dos, nomás me queda, ya pues, para yo, ya para el camino. Saca, ya, saca, ya. A ver. Ay, 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 se fue, se fue. A ver, otro, otro. El último, el último. Ya, se acabó, ya, ya, no hay más, ya. Fanny, te digo. Fanny. ¿Qué, comadrita? Me faltó la china, pues. A ver, dos chinas para acá, dos chinas, dos. Pero de esas rayadas. Dos chinas, de esas rayadas que me avergüencen estos grandotes aquí. Apúrese, muévase. Ay, 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 más venga, payasito. venga. Más payasito, me da miedo, por Dios santo. Ay, comadre. Me deja papel. No, ahí no me deja. Dos, nomás, dos chinas. Apúrese, apúrese, acá una. Ay, Dios, tremendos rabos de estas chinas soy. Mira, pues, va. Las cajachas. Bien. De nosotros soy. Ven, para acá, tú vas a ser para mí. A ver, ven, ven, tú vas a ser para mí. Ella, pues, va a ser. Ay, ay, ay. Goloso soy. ¿Qué te llamas? Lili. ¿Dónde eres? Mambo Marca. Uy, chida, las de Mapamarca tienen plata. Sí, ay, eso ay, sí está comprobado. ¿Sabes bailar tu güey o no? Mira, vamos a que la mejor pareja que baila, vamos a dar un par de zapatillas. Ya. Fanny, ya bailaron, pues ya no, vamos a hacer otra cosa. Ay, ya me acordé, comadre, ya no van a bailar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer, comadrita? Mira, China. Tu china, yeah. Tu china va, no, tú, sí, tú vas a identificar las partes del cuerpo humano en la señorita. Pero y, todo palabras cajamarquinas. Y tú, yeah. Y tú vas a señalar las partes del cuerpo humano del chico, pero sin molestarse. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Empiezo, comadre. Empiezas, comadre. Ahí. A ver, enséñame su chucho de la china. Pero no la agarres, pues. Enséñame, nomás. Ay, ya. Cuidado, cuidado. Ay, ya. A ver, ¿cuál, pues? ¿No lo vivió? Es chucho. No, ahí nomás. Te va a estar jalando vos y ahí queda todo. Ya, comadre, tú. Aquí. Ahora sí, tú me vas a señalar la parte del cuerpo humano del muchacho. ¿Ya? A ver, señálame dónde está su cunga. Del muchacho. Su cunga. Señálalo, pues señálalo. La cunga, aquí. Gente, ¿está bien? Más abajo. Aquí. Acá, su cunga. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. China, ¿de dónde eres? Mamá Marca. Ay, Dios santo. Vamos a darte clase hoy día, ¿ya? ¡Su cunga! ¿Tú sabes cuál es tu cunga, no? Estamos para llorar hoy. Han pasado la primaria, no han pasado. Sí, con éxito, con éxito. La cunga, pues esta parte de atrás, ay, esta es la cunga, ay, Dios santo. Sigue, siguiente, comadre, apura, nos vamos. Ay, a ver, muéstrame su yaucha de la china. Con esta se te fregué, a ver, muéstrame, pues, su yaucha. Ay, comadre, ¿sabes qué me dicen?
Respuesta correcta. Ah, ya, Pia me dijo así. Ay, 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 compadre, ya adivinó, ya usó. Yo, a ver, China, señala. ¿Dónde está su pororoco de cholo? Perfecto, respuesta correcta. Ahí te vas ganando tú, ¿verdad? Sí, pues. Listo, dale. 2-1, 2-1, compadre. Otra vez. Ay, 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 a ver. Ya tengo una. Ay, 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 pero me da miedo, comadre. Dale, rápido. Dale. Enséñame su pacharo de la China. A ver, enséñame, pues. Ay, ay, ay. Ya lo halló este, al toque encuentra, wey. Al toque lo encuentra, comadre. Ya, también hombre viejo, ya de experiencia. Ya, ya sabe, de todo soy. Señálame dónde se encuentra su pisco de cholo. Alegrisma, lo dice allá abajo. Ay, qué rico pisco, pero no, todavía no se ve nada ahí. ¿Qué? No hay, comadre, se ha perdido, creo. Ay, no seas mala también, pues. Ay, mira, comadre. A ver, a ti que te digan cosas. El frío también fue ahí, también. Se da un piquecito. Ya, comadre, voy ganando, sí, ya. Sí, por uno. A ver. Ay, a ver, muéstrame su sobaco de la China. Ay, 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 eso, vamos. Listo. Y yo, comadrita, muéstrame, ¿dónde está? La última, el comadre. El muncho, ¿dónde está el muncho? Ay, ma, levántalo si quieres, enséñalo. Dale, ay, toma. Ay, que no metas tu dedo, pues. ¿Quiere meter la mano al huequito? Ay, última. Ay, a ver, muestra mis ojetes de la China. ¿Ojetes? Ay, eso se lo sabe de todo. Ya, adivinó, ya. Y tú, muéstrame la cagalera de cholo. Ahí está. Ay, qué bonita sonrisa que tiene. Gracias. Ahí está bonita, papá Marquines. Ya, Pachina, ahora sí. Te gané. Lleva el par de zapatos. Te gané, comadre. ¿Están contentos para darle a ellos los zapatillas? No. ¿O lo aventamos para el público? Ay, ay. ¿Qué quieren que hagan entonces? ¿Que bailen? Ya, que bailen, dicen. ¡Que bailen la Fanny! ¿Yo? Es después, pues espérate. Después, te meneo, cholo. A ver, que bailen, comadre. Ya, pues. La bailada y a las palmas. Ya, depende, vamos. De ustedes, ya. Depende. Vamos, vamos. Pasa en medio, China. El escenario es solo de ustedes. ¿Tú vas a bailar con él? Doris, acercarse al carro. Doris. ¡Ey! Aplaudan. Ahí está, claro, pues. ¡Uy!
Te gané, comadre. Te gané. Bueno, y como no soy envidiosa, y como el regalo no es para mí, no importa que se lleven cualquiera. A ver, un aplauso para la pareja de mí. Ya, ¡es trampa! ¡Te gané! Es más, de una aplaudida. Te gané. Oye, cholo, lo malo de esta habla este de aquí. Claro, tremendo burro que es. ¡Ay! Le empezaba el lomo y este, ay, 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 ya. Ya, Pichina, hay que ver. Ya, pero ganó ya. Ver, pero que lo haga el entrego él, pues. ¿Quién se lleva, él o la China, pues? Para dama. A ver. Para dama, es que, pues, para mujer, pues. ¿Tienes tu señora? Son es para de... pa varón, es para varón. ¿Para varón es? Para varón es, para varón. Ah, yo como no conozco. No te va a dar la mente. Hay que lo lleve para su primo. Toma, Fanicita. Esto es de parte de las zapatillas de Punto B. ¿Ya, Chinita? Listo. Ay, gracias. Gracias, ya. Ay, Dios santo. Ay, sí, ya. Ay, una vueltita, sí o no, mírenme. Ay, 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 mamacita de esta, dejo. A ver, a ver. Ahorita, en instantes, empieza mi comadre a cantarles una canción, ¿ya? Queremos felicitar, por supuesto, a Alito, el Gafo, el fundador, nuestro gran amigo, Nelson Becerra. Acá vamos, por supuesto, de apreciar el son. Bueno, y los compadres Héctor, César, y la comadre Serena y Fanny. Ahora sí, damas y caballeros. Bueno, agradecerles una vez más a todos los que se han dado cita hoy para ver al elenco del Gafo. Así que nos vamos a despedir, Héctor. Héctor, César. Sí, la fiesta continúa hasta altas horas de la mañana, así que acá se viene Wilson Benítez, la Chinita Soñadora va a cantar unas hermosas canciones. Ven, Héctor, por favor. Sí, va a cantar. Ahorita viene, así que vaya a pedir su cervecita. Ahorita va a cantar mi comadre. Pidan su cervecita. Gracias, una vez más. Mis últimas palabras. Pero. Luego, voy. ¿Ya? ¡Foto para la foto! Levanta la mano. Manos arriba. Ya. Listo. Nos vemos, César. ¡Gracias, gente de Lima! ¡Ay, las chinas! ¡Esos ánimos que han venido hoy! Pues es un poco imposible sacar una entrevista con el elenco del Gafo, ya que la gente está muy emocionada, aparte que la mayoría de personas pues están esperando con ansias para tomarse una foto con ellos. Es un poco imposible tener una conversación con cada uno de ellos, pero ya han podido ver, ya han podido apreciar y ver un poquito más y conocer la cultura cajamarquina y las palabras nuevas que se están y las palabras cajamarquinas, la manera de hablar de allá y peculiar, algo diferente, ¿no? Tenemos a la gente. A la gente muy emocionada por tomarse fotos con él, pero es un poco imposible porque todo está lleno y acoplado con ellos, ¿no? Como pueden apreciar, es imposible hablar con ellos ya que la gente está toda alborotada porque les sacar una foto y no se puede hablar específicamente con ellos porque es un poco imposible ya que toda la gente se ha amontonado y no hay un orden. Y nos encontramos aquí en Puente Piedra, en la pichanguita de Silverio Urbina, pues viendo y disfrutando del elenco del Gafo, pero lamentablemente pues por la cantidad y la multitud de gente no se puede hacer una entrevista con ellos. Como ustedes mismos verán, la cola es inmensa. Así que nos despedimos con ustedes. ¡Cómo suena esa guitarra!
dónde está la gente más alegre que me levante las manos arriba? ¡Suena! ¡Esta canción! ¡A ver si no! ¡Que ya lo baila y lo usa! ¡El Perú entero! ¡Y hoy nos presentamos aquí en la pichanguita! ¡Chicos! ¡Shesha, Héctor, por favor! ¡Pani, atrás! ¡Ahí en el escenario! ¡Y la espectacular Rosalina! ¡Para cantar esa canción! ¡Éxito! ¡Que ya suene a nivel nacional! Y ahora presentamos aquí a la pichanguita de Silverio. ¡Puente Piedra! ¡Voy a cantar con mi hermanita! ¡Sí! ¡Eso! ¡Y mi gente salió su manejo! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Goza la vieja marca! ¡Esa noche es nuestra! ¡Suscríbete!
¡Vamos!